Recientemente, el presidente Biden anunció sus planes para hacer cumplir una promesa de campaña que otorgaría una anulación en las deudas estudiantiles de miles de personas. Pero, ¿realmente de qué se trata y cómo saber si califica o no? Se lo contamos en la siguiente nota. La administración de Biden ha prometido proporcionar ayuda a millones de estadounidenses para que puedan cancelar sus deudas estudiantiles. Un plan que sobrevive a los desafíos legales que seguramente se presentarán podría ofrecer una ganancia inesperada a una franja de la nación en el periodo previo a las elecciones de la mitad del periodo de este otoño. Pero ¿cómo saber si califica para el perdón de su deuda estudiantil? Aquí se lo explicamos. Si es un prestatario que gana menos de $125,000 al año o si vive en un hogar que gana menos de los $250,000 y declaran los impuestos juntos, podrán ser elegibles para un perdón o condonación del préstamo de $10,000. Si obtuvo las becas Pell o Pell Grant en la universidad, ayuda reservada específicamente para los universitarios con necesidad financiera más significativa, se le podría cancelar $10,000 adicionales a su deuda del préstamo federal, o sea, un total de $20,000. Se estima que unas 43 millones de personas tienen deuda estudiantil en el país, con un saldo promedio de los $37,667, según datos federales. Casi un tercio de los prestatarios deben menos de $10,000 y aproximadamente la mitad debe menos de los $20,000.